Senado aprobó una iniciativa de la ley en la que la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, puede bloquear las cuentas de personas que puedan tener indicios de delito sin necesidad de una orden judicial. El propio Nieto hace algunas semanas declaró que se estaba investigando a Antorcha. ¿Qué implica esta ley para Antorcha? Sobre todo cuando han respondido que es un arma más de la 4T para callar a organizaciones sociales. Bueno, la ley aún falta por que la revisen en la Cámara de Diputados y pues no hay mucho para el optimismo de pensar de que ahí habrá una oposición, ni mucho menos que eso se vaya a detener, ¿no? Y pues nosotros, al igual que muchos mexicanos, que tenemos posiciones críticas respecto a lo que está ocurriendo con el país en manos de la 4T, pues tememos que esa ley se vaya a utilizar para, no para perseguir a la delincuencia como debiera ser, sino para venganzas políticas. ¿Qué implica? Bueno, pues la posibilidad de que se vuelvan a generar acusaciones que se presentan en los medios de comunicación y que ahora, armados de ese recurso, pues se cometan más atropellos. Eso sería muy grave, no solamente para nosotros como una organización, sino, repito, para todos los mexicanos. Creo que independientemente de la coyuntura en la que estamos viviendo, eso no debiera permitirse. Estamos hablando de entregarle facultades pues casi absolutas a una instancia del Poder Ejecutivo, a pesar de que la Constitución indica que ese tipo de procedimientos tienen que ser ordenados por un juez una vez que se demuestra la responsabilidad de la persona a la que se le vayan a congelar las cuentas. ¿Quiénes serán los más afectados con esta ley? Evidentemente los más afectados pueden ser, si se hace abuso, como es previsible, como es posible, dada la naturaleza, el talante de algunos de los funcionarios de la 4T, algunos de los más afectados van a ser las organizaciones sociales, los grupos políticos que protesten e incluso los ciudadanos en lo particular. Hay suficientes elementos para suponer eso, para temer eso, porque lo han estado intentando en lo que llevan de administración, cancelándole cuentas a quien hace uso de su derecho a la protesta o incluso a la crítica, porque no necesariamente a la protesta en las calles. Entonces, probablemente o es casi seguro que sería utilizada para esos fines. Y eso, repito, insisto, y llamo al pueblo de México a que lo condene porque es muy grave para todos. ¿Con esto se sienta un precedente para que no se critique más a la 4T? Pues sería un mecanismo para inhibir, para perseguir, digamos, con la mera posibilidad de que se haga uso de un garrote ahora legalizado. Hasta ahora, la gente que era señalada podía acudir a un juez, podía ampararse, podía reclamar que se estuviera cancelando abusivamente sus cuentas sin tener ninguna atribución. Si les dan ahora esas atribuciones indebidamente, violando la Constitución, pues va a ser muy complejo que los ciudadanos se vayan a amparar, puesto que estará reclamando la autoridad, en este caso la UIF, que está haciendo uso de una facultad que le entregaron los diputados. ¿Cuál es el lugar que ocupa o qué postura tiene Antorcha respecto a esta ley? Bueno, nosotros pensamos que esa es una ley que está violando la Constitución. La Constitución dice que nadie puede ser molestado en su persona o en sus bienes, salvo que haya un mandato de la autoridad competente. Y la autoridad competente en estos casos son los jueces. Aquí se está entregando esa facultad al Poder Ejecutivo. Va a ser el fiscal
va a ser el acusador, va a ser el fiscal y va a ser el juez, en una sola persona o en una sola instancia que depende del Ejecutivo, o para decirlo más llanamente, que depende del presidente de la República. Así que el que sea señalado por el dedo presidencial, pues se va a exponer a eso y evidentemente que va a traer sus repercusiones, porque se va a viciar más, va a faltar más el oxígeno en la vida democrática, en lo que queda de la vida democrática del país. Es un hecho muy grave que nosotros pues condenamos, no aplaudimos, porque no es un avance para el país, no es un avance para las libertades de los mexicanos, no solamente de los antorchistas, insisto, sino de cualquier mexicano que se atreva a alzar la voz condenando o cuestionando alguna de las acciones del gobierno. Es darle un garrote, legalizar un garrote represivo. Menciona usted las consecuencias, algunas, pero ¿cuáles son las otras consecuencias que traerá de que el Senado le otorgue esta gran facultad a la UIF para congelar cuentas? Bueno, en los hechos está evidenciando una vez más que el poder legislativo, que debiera ser un contrapeso al Ejecutivo, no está cumpliendo con ese papel. El poder legislativo se ha convertido prácticamente en una sucursal, en un asunto para tramitar las iniciativas o los deseos que tenga el presidente de la República. Y eso en la práctica es anular la división de poderes que tanto se pregona como signo de la democracia o de un país democrático. Así que el abrirle la puerta a eso, pues le abre la puerta a cualquier otra arbitrariedad. Son de esas cosas que no se notan mucho, o que la gente piensa que están muy alejadas de su vida cotidiana, pero no es así. Eso es entregarle el poder absoluto a una persona. Y bueno, pues México ha pasado épocas, estamos conmemorando 110 años de un levantamiento armado que tuvo precisamente como una de sus detonadores la concentración del poder en manos de una sola persona. Así que regresar a ese tipo de cosas es tensar al país, es polarizar más al país, más de lo que está por la situación económica, y ponernos en peligro a todos. Recientemente el movimiento antorchista ha sido víctima de los ataques de la UIF. Ahora, con que se le otorgue este poder, ¿la UIF usará esto como una arma contra el movimiento antorchista? Pues no lo sabemos. Lo que nosotros hemos señalado es que esta operación protagonizada por el actual titular tiene sus antecedentes meses antes de que él tomara posesión de ese cargo. Ahí está un libro lleno de prejuicios contra nosotros, y nosotros desde ese momento dijimos que no reconocíamos en esta persona la autoridad, la ecuanimidad suficiente, la imparcialidad para ocupar un puesto en el que nos podía señalar posteriormente, lo cual ya ocurrió durante en varias ocasiones, y nosotros lo que hemos hecho pues es recurrir a las autoridades competentes, a los jueces, para solicitar protección de la ley. Si eso desaparece y se le dan facultades absolutas para iniciar esos procedimientos, creo yo que no es descabellado suponer que puede intentar seguir con esa política de la que ya dio varios elementos a lo largo de estos 2 años. No es un invento, no es una salida de tono de nosotros, no es una grilla, no es una politiquería, como suele decir el presidente en sus ruedas de prensa, en sus conferencias, sino es un hecho real de posibilidades de que a un grupo de mexicanos se les persiga utilizando una instancia que no fue hecha de ninguna manera para eso. La UIF está para perseguir a la delincuencia, y con los elementos que tenga, llevarlos ante un juez que los juzgue. Eso está a punto de desaparecer y es un retroceso constitucional, es un retroceso en la vida democrática del país. ¿Antorcha seguirá exhibiendo la mala política del presidente López Obrador? Pues nosotros somos un grupo social muy amplio.
de varios millones de mexicanos y Antorcha es una expresión de la inconformidad de esa gente. No es una decisión arbitraria de los dirigentes decir tal o cual cosa. Si la gente tiene hambre o si la gente tiene necesidad o si no hay servicios en sus colonias o si se está atropellando los derechos de la gente, nosotros lo único que hacemos es expresar esa serie de problemas y plantearlos. Así que si esos problemas persisten, si esos problemas incluso se agravan, nosotros no solamente tenemos el derecho, tenemos la obligación como organización social de seguirnos manifestando, pero no por consigna, sino porque así está la realidad del país. México ha retrocedido, México está estancado. México hoy precisamente estamos recibiendo la terrible noticia de que hay 100,000 muertos ya. Tenemos más del doble de muertos que todo el continente africano. Eso es una tragedia tremenda. Vemos a la gente ahogándose en Tabasco, vemos a la gente sin posibilidades de empleo. Estamos hablando de millones de personas y no vemos ninguna respuesta sensata, coherente para salir adelante. En esas condiciones pensamos nosotros que bien hacemos planteándonos denunciar, exponer, reclamar a la autoridad, porque la autoridad no está ahí en calidad de individuo en lo particular, sino en calidad de representante popular, de autoridad que tiene incluso los recursos públicos que obtiene de todos los mexicanos. Así que nosotros pues vamos a seguir porque eso es lo que necesita el país. Necesita quien siga levantando las banderas de la gente pues más marginada. Ya por último, Inge, ¿qué le responde usted a Santiago Nieto? Nosotros siempre le hemos dicho a quien nos acusa que quien acusa tiene la obligación de probar, pero no en los medios de comunicación, sino ante una autoridad competente. Cualquiera que sea la acusación de este funcionario o de cualquier otro, tiene la obligación de probarla. Nosotros hemos dicho que hemos sido víctimas de un linchamiento político. Se nos ha juzgado en una tribuna mediática, pero no se nos ha comprobado absolutamente ningún delito y tampoco se nos comprobará. Pueden inventarlos, pueden fabricarlos. Ellos al final de cuentas tienen el poder, pero nosotros seguiremos diciendo que mienten y que nos están calumniando y nos están infamando, porque lo que quieren es que la gente se aleje de la organización, cosa que hasta el momento no han logrado y creo yo que no van a lograr. ¿Algo más que desea agregar, ingeniero? Pues llamar a los mexicanos a estar atento a este tipo de cosas y a desde la trinchera modesta que tenemos como mexicanos, cada uno de nosotros, condenar que se esté impulsando pues una dictadura imperceptiblemente, pero ahí van dando pasos para hacerse del poder de manera absoluta. Ojalá que la Suprema Corte de Justicia eche abajo esta ley, porque es una ley violatoria de la Constitución.